Somewhere over the rainbow. ¡Ey! Ya estamos a puertas de la gran final en Gamer City Santiago de Chile y ya conocemos al rival de Six Karma en esta gran contienda. Así que quédate conmigo para saber cómo fue la serie, porque señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Herato. Quedaba un boleto y dos equipos en disputa. La escuadra de Astral buscaba ratificar su favoritismo, mientras que Movistar R7 estaba hambriento por llegar a una nueva final. La serie no pudo empezar mejor para el Arcoiris, quienes en el primer juego dominaron de principio a fin gracias a su estilo agresivo y la omnipresencia de Odie en el mapa, con emboscadas precisas y un control total de los dragones, logrando obtener el alma antes del minuto 24. En la segunda partida, Astral despertó e hizo un mejor juego temprano, manteniendo la ventaja de oro durante casi toda la partida. Aún así, la composición de Movistar R7 tenía mucho más control de masas y durabilidad en las peleas, por lo que el escalado se estaba decantando nuevamente para ellos. No sería hasta la etapa final cuando el Arcoiris intentó acabar el juego sin éxito y luego en el Dragón Ancestral, Mireo y Seo cometieron errores que le permitieron a las Águilas alcanzar el empate. Lamentablemente, Astral no lograría repetir esta hazaña, pues en el tercer juego, el Arcoiris volvió a brillar con fuerza, especialmente gracias a Mireo y su aterrador Aurelion Sol, quien se llevó el protagonismo de la partida. Finalmente, en el juego 4, Odie volvería a dominar la jungla con su Sejuani, siendo clave en el juego temprano y en las peleas de equipo, lo cual acabaría por hundir las aspiraciones de Astral por llegar a su tercera final consecutiva. ¿Ustedes se acuerdan que en la semana pasada destacamos a Six Karma por llegar a su primera final en la LLA? Ahora es el turno de Movistar R7, que es un viejo conocido de esta etapa. El antiguo León de Latinoamérica fue finalista en el Apertura 2019, donde cayó 3-1 frente a Isurus, mientras que en el Clausura 2020 derrotaron a Unites por 3-2, por lo que esta será su tercera final en la LLA. Por cierto, como dato adicional, Astral y R7 se enfrentaron en los playoffs de la Apertura del año pasado, donde las Águilas triunfaron en la ronda 1 de la llave superior y en la semifinal de la llave inferior, por lo que podría considerarse esta serie como su revancha. Muchas felicidades a Kim y a toda la escuadra de Movistar R7 por la clasificación. ¿Y tú? ¿Crees que el Arcoiris se lleva más un título o la Ola Verde triunfará en este primer split en la LLA? Queremos saber, así que déjanos tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Antes de despedirnos, les recuerdo que la gran final de la Apertura 2023 será este viernes 14 de abril en el Movistar Arena de Chile. Así que Six Karma o Movistar R7 estarán luchando por este primer trofeo de la temporada. Y este fue el resumen de la última semana de playoffs de la Apertura 2023. Yo soy Lau, nos vemos en Santiago de Chile.